Mondanori, 7 de mayo, un día más. ¿Qué tienes pensado para hoy? ¿Algo especial? ¿O vas a convertir en especial lo de siempre? Recuerda que es sábado. Los valores que al final tengo son por lo que he visto en casa, por eso que vi que mis padres hacían, y es lo que me ha llevado un poco a conseguir todo el camino que voy consiguiendo. ¿Vas a ir a las mierdas? ¿A jugar? Cariño. Buenos días. Uy, qué sueño. Yo cuando era pequeño no éramos una familia que tuviese económicamente grandes posibilidades, y yo veía como mis padres hacían todo lo posible por organizarse para uno ir a trabajar, después el otro, organizarse con el coche. ¿Hoy también tienes partido? Hoy también, sí. Quiero mucho, tanto. Adiós. Adiós. Intento sobre todo, tanto con mi mujer como con los niños, el disfrutar el día a día, porque estoy convencido de que el tiempo pasa y que el tiempo que ha pasado no lo vas a recuperar, y más con los niños todavía, que ellos van creciendo, son etapas diferentes que todas hay que disfrutar, pero las que ya van pasando no van a volver. Pero me encanta, no sé, me encanta mucho estar en casa. Tres. Ahí estás. Y es un poco el reflejo que quiero dar a mis hijos. También saber que tienen unos valores por los que guiarse, ojalá sean esos valores que ven en casa y que pueden ser un ejemplo para ellos. Pero obviamente a mí me ha marcado mucho lo que es el esfuerzo, el trabajo para conseguir las cosas, ¿no? Por eso al final me llevo todo esto a mi trabajo, y creo que es una cosa que soy una persona que le da muchísimo valor sobre todo a lo que es externo al entrenamiento diario, a lo que significaría tema alimentación, tema descanso, tema de trabajos extra que tengas que hacer porque te vienen bien. ¿Abrir el comedor o qué? Soy un convencido de que eso funciona y que debe ser así, porque al final el rendimiento también va un poco por ahí, ¿no? Buscar cada uno, cada individuo con sus imperfecciones o sus debilidades, intentar buscar la mejora para rendir y para saber que hay veces que hay que hacer un poco más de lo que se hace aquí. Soy una persona súper familiar, una persona que necesita de ellos. El tener a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, pues son un punto que te da, pues, quizá esa fuerza en los momentos que tienes más dudas de cómo tirar para adelante, ¿no? El mundo del caballo tiene, te diría, todos los componentes que a mí me gustan. Me sirve para eso, para evadirme. El objetivo debería ser disfrutar con lo que haces. Es difícil de conseguir porque muchas veces nos centramos mucho en la presión que hay, en el tema de los resultados. Pero ya admito que dentro de mi forma de ser, de exigencia, de compromiso y del día a día, el disfrutar ha sido una de las partes que ha hecho que yo pueda continuar en esto, ¿no? Al final la ilusión es algo que no se puede perder, y el disfrutar te hace quizá en momentos más complicados poder ir adelante. Bueno, he tenido la suerte a lo largo de mi carrera encontrarme con muy buenas personas que me han hecho aprender mucho. Cuando llegué, gente como Carlos, como Gurpegi, pues son gente que enseguida te hace querer estar al lado, ¿no? Por su forma de ser, por los valores que tienen, por lo que transmiten. En Pamplona, por ejemplo, yo me fijé mucho en Pachi Puñal.
siempre he dicho que si algo te hace sentir orgulloso, es una fuerza que te da. Y para mí, como he dicho, la filosofía del Atleti es como para estar orgulloso y que te haga más fuerte si cabe delante de lo que tengas que llevar por delante, ¿no? Al final, competir con el resto, tú tienes que buscar tus puntos fuertes y para mí, el ser una familia, un grupo, una cuadrilla, como siempre decimos, orgullosa de lo que representa, tiene un punto de valor que en otros sitios no lo tiene. Muy larga, podemos contar la de jugadores que he compartido en vestuarios y te puedo decir que en un porcentaje muy alto muchos tenían más condiciones que yo. Al final el talento es importante, es una parte que te puede dar mucho en el fútbol, pero para mí no es la fundamental. Si quieres, siempre hay algo que aprender y creo que mi forma de ser va un poco por ahí, en mejorar como persona, mejorar en el trabajo como de la manera que pueda, y eso es lo que hace que a día de hoy todavía siga teniendo muchas ganas de seguir. Soy un jugador que me he equivocado algunas veces y lo he reconocido, pero tengo muy claro hasta dónde hay que llegar. Yo el respeto que tengo hacia mis compañeros, en este caso de profesión, es máximo, pero el objetivo es intentar ganar y para ganar hay que competir al máximo nivel. De partidos en la historia de la Liga. Cante una canción. Quiero dar las gracias. Obviamente me siento orgulloso por ir consiguiendo estas cosas. Sabéis que no soy de reconocimientos, pero obviamente sin personas como vosotros es imposible poder llegar a estas cifras y bueno, que espero tener todavía correa y aguantar mucho más. Soy el blanco y el negro, se puede decir, ¿no? En lo que es a la hora de mi trabajo o en el día a día como persona. ¿Qué tienes pensado para hoy? ¿Algo especial?